Quasar TV, las noticias de Michoacán. La detención del hijo de Servando Gómez, alias La Tuta, muestra que la estrategia de seguridad para Michoacán está dando resultados. Ahora se debe empezar a reactivar la economía y el empleo, afirmó el presidente del Congreso del Estado, Alfonso Martínez Alcázar. Se han visto avances en el tema de la estrategia de seguridad a partir de la llegada del comisionado Alfredo Castillo. Lo que creo que hace falta es reactivar la economía y la generación de empleos en nuestro estado, porque en tanto no tenga alternativa la gente para poder trabajar, en tanto no haya empleos en nuestro estado, pues difícilmente vamos a poder combatir la inseguridad. La estrategia de seguridad y estabilidad continuará ahora con el gobernador sustituto Salvador Jara Guerrero. Para Quasar TV, Andrea Fernández. Carlos Piña Torres, dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, PRD, comentó que espera que la renuncia de Fausto Vallejo no haya sido una moneda de cambio por la situación de su hijo Rodrigo Vallejo Mora. Nosotros estamos planteando eso, que no haya sido una moneda de cambio. Inclusive exigimos a las dependencias de seguridad, al propio comisionado, que sigan con las investigaciones del hijo de Fausto, con el propio exgobernador, y que se lleguen a las últimas consecuencias, ¿no? Se pidió que prosiga la investigación hacia Fausto y su hijo Rodrigo, hasta llegar a las últimas consecuencias, comentó Piña Torres. Para Quasar TV, Andrea Fernández. Gerardo Tinoco Ruiz, rector interino de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al ofrecer un mensaje a la comunidad nicolaita, se comprometió a cumplir y a hacer cumplir los principios y las normas que rigen a la Casa de Hidalgo. Pondremos toda nuestra capacidad para generar los espacios y ocasiones en que el diálogo prevalezca en toda relación que se dé entre los miembros de esta comunidad de la que formamos parte. Tinoco Ruiz, doctor en matemáticas aplicadas, en entrevista dijo que no habrá cambios si no son necesarios en la Universidad Michoacana y manifestó su confianza en que el ex rector y actual gobernador sustituto Salvador Jara apoya las finanzas de la universidad. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. En el Palacio Clavijero, el presidente municipal Wilfrido Lázaro Medina dio a conocer que Morelia se sumó a la red de ciudades educadoras que tienen alcance internacional, ya que suman 463 ciudades en todo el mundo que forman parte de este programa, el cual consta de fomentar los valores de los ciudadanos y así lograr una transformación. Nos honra presentar a ustedes a Morelia, Patrimonio Cultural de la Humanidad, como una de las 463 ciudades educadoras del planeta que se manifiestan en su condición de una pedagogía urbana permanente. Hemos decidido sumarnos a la red de ciudades educadoras de México. La intención de este programa, comentó Víctor Manuel Gutiérrez, representante del Edil de Guadalajara, es hacer que los centros urbanos, un espacio de continuo y permanente aprendizaje en el que los niños y adultos trabajen sobre la democracia, la libertad y la paz. Con información de Andrea Fernández, informa Quasar TV. El secretario de Educación, Jesús Sierra Arias, informó que tiene lista su renuncia al cargo, a la espera de entregarla en cuanto lo llamen. Estoy próximo a que me llamen y a entregar la renuncia, y bueno, ya lo demás dependerá del gobernador, ¿no? Sierra Arias comentó que hay que entender los relevos institucionales que se están haciendo en el gabinete y reconoció que a todos los secretarios se les pidió su renuncia. Para Quasar TV, Andrea Fernández. Secretos de Parangua es el nuevo programa de televisión que será transmitido por el Sistema Michoacano de Radio y Televisión en colaboración con la Secretaría de Turismo Estatal y el cual tratará sobre la cocina tradicional michoacana, informó el secretario de Turismo Roberto Monroy García. Aquí estás hablando de una cobertura por cable, por aire, por redes, por internet, es decir, es una cobertura amplísima, seguramente millones de personas. El primer capítulo saldrá al aire el próximo jueves 26 de junio a las 20 horas y se presentará cada jueves a lo largo de 13 semanas. Cuenta además con la participación de maestras cocineras, quienes junto a la conductora compartirán las recetas e historias que dan vida a la cocina tradicional del estado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. Cientos de michoacanos interesados en proteger y cuidar a los animales participaron con sus mascotas en la marcha para la defensa de los derechos y dignificación de los animales que salió de la calzada Fray Antonio de San Miguel hasta el centro histórico de Morelia.
Los integrantes de la marcha pacífica se detuvieron afuera del Congreso del Estado para colgar algunas fotos de maltrato animal y unas flores para recordar a quienes han sufrido e incluso muerto en manos de los humanos. Talía Coria, organizadora, dijo que al atacar la crueldad animal también se combate desde la raíz el problema de la violencia que se vive en el Estado. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. La Procuraduría para la Defensa del Contribuyente, PRODECOM, y la Asociación de Migrantes Michoacanos por los Derechos Humanos firmaron un acuerdo para apoyar a connacionales a llevar su contabilidad ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El año pasado, cuando enviaban remesas, se les cargaba varios impuestos, entre ellos el impuesto al depósito en efectivo, que afortunadamente ya no está con nosotros, y el ISR, es decir, tenía que tributar doble. Tributaban en Estados Unidos pagando sus impuestos y luego emitían, cuando se emitían la transferencia a través de las remesas, pues les tocaba tributar acá también. Con este acuerdo, los migrantes podrán ser asesorados, incluso vía telefónica, en caso de que así lo requieran. Con información de Sandra Sáenz, informa Quasar TV. El Centro Cultural UNAM en Morelia realizó el primer festejo por el Día Internacional del Sol en la capital michoacana, en el que se realizaron diversas actividades totalmente gratuitas para la población. Esta es la primera vez en el mundo que se celebra y es un evento en el cual a través de redes sociales se empezaron a coordinar observatorios, planetarios, escuelas, astrónomos aficionados para celebrar un día dedicado al sol, a nuestra estrella. Dijo, el objetivo fue acercar a la sociedad a conocer a detalle al astro rey. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. La Cámara Nacional de la Industria Panificadora Canaimpa en Michoacán anunció un aumento de 50 centavos en el precio del pan a raíz del alza de materia prima y servicios que se requieren. Alrededor de 50 centavos también. No es de querer hacerlo por querer hacerlo, sino que es una necesidad que tenemos de poder hacer el ajuste. Y pues a partir de mañana quien esté en condiciones de hacerlo inmediatamente lo pueda hacer, ¿no? Oliverio Cruz Gutiérrez, presidente de la Canaimpa Michoacán, señaló otros servicios como la gasolina, luz y gas, pero sobre todo de la harina han ido en constante aumento, lo cual ha sido un golpe directo a los ingresos de los panaderos. Con información de Felipe Bárcenas, informa Quasar TV. Un guardia de valores y una empleada de una tienda de electrodomésticos resultaron lesionados la mañana de este lunes luego de que sujetos armados intentaron asaltar el comercio ubicado en Avenida Pedregal, casi esquina con Avenida Madero, y se registró un enfrentamiento en el interior. Los hechos se registraron poco después de las 10 de la mañana, cuando cuatro sujetos armados con pistolas llegaron hasta la caja de la tienda, que también funciona como banco y presta servicios de pago de divisas, y amagaron a los empleados para solicitarles el dinero, pero en ese momento llegaron al lugar los guardias de una camioneta de valores, suscitándose una balacera en el interior. Durante el intercambio de balazos, resultó lesionada una empleada del lugar, identificada como Elida Beltrán Arredondo, de 22 años de edad, quien recibió un balazo en el fémur derecho, así como el custodio de la empresa de valores panamericana de nombre Eric Palacios, quien recibió un rozón de bala. Los delincuentes salieron corriendo de la tienda disparando sus armas y abordaron una camioneta color negra en la que se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Elementos de la policía estatal y ministerial iniciaron una fuerte movilización en la zona para ubicar a los delincuentes, pero no obtuvieron resultados positivos. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Mediante un impresionante operativo, elementos del Grupo de Seguridad Privada Tigre, Policía Municipal y Ministerial detuvieron en la colonia Ventura Puente de Morelia a dos presuntos delincuentes que minutos antes habían asaltado al personal de una estética ubicada en la colonia Nueva Chapultepec. Poco antes de las 14 horas, tres sujetos ingresaron a la estética Bella ubicada en la calle Aristón Mercado de la colonia Nueva Chapultepec y tras amagar a los empleados con armas de fuego se llevaron dinero en efectivo, equipo y material de belleza, celulares y varios artículos más. Luego de cometer el atraco, los presuntos delincuentes se dieron a la fuga en un auto compacto de la marca Matiz con colores oficiales de taxi pero sin placas. El dueño de la estética solicitó el apoyo del Grupo de Seguridad Privada Tigre, cuyos elementos a bordo de bicicletas y motos comenzaron a seguir al taxi por varias calles y cuando casi lo alcanzaban, los delincuentes se bajaron de la unidad y se tiraron a la casa marcada con el número 1035 de la calle Vasco de Quiroga en la colonia Ventura Puente. En el interior de la vivienda fueron localizados dos de los tres presuntos delincuentes, quienes tenían en su poder una mochila con el botín y dos armas de fuego, una de ellas de plástico y la otra tipo escuadra. Para Quasar TV, Sandra Sáenz. Aldo Leaul Ramírez se despidió oficialmente de Monarcas Morelia este lunes para irse a jugar con el Club Atlas. El club mostró un video con los mejores momentos del jugador.
Después del emotivo video que presentó Monarcas Morelia, Aldo Leao decidió leer una carta para mostrar todo su agradecimiento hacia la directiva, afición y los medios de comunicación. El colombiano aclaró que su salida fue por mutuo acuerdo entre la directiva y él. Asegura que estos cambios forman parte de su vida profesional como futbolista. Para Quasar TV, Andrea Fernández. Quasar TV, las noticias de Michoacán.